Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro workshop más de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Collazo y el día de hoy vamos a estar haciendo un nuevo modelito. ¿Por qué? Porque este modelo lo estaba haciendo, ya lo estaba haciendo antes de hacer la transmi, como siempre hago. Pero me he dado cuenta que es demasiado, demasiado moroso en el tema de que hay que hacer lo mismo y lo mismo, los mismos pasos, una y otra y otra y otra vez. Entonces, hasta el momento tenemos esto, ¿ya? ¿Qué sería? A ver, vamos a hacer un poquito más pequeño todo esto. Vamos a ocultar, dirán, algunas piezas. Entonces, tenemos esto, que es la parte del asiento y todo lo demás. Cómo vienen las piezas, pero es exactamente el mismo proceso que hemos hecho el último workshop, que es hacer una curva con Bezier Spline o Bezier Toolbar, hacer la línea en vista en planta, luego elevarla un poco y luego unir esas piezas con Curviloft. Poco a poco, cada una de estas, y creo que es un trabajo un poquito moroso en el tema de que, bueno, es replicar la misma acción una y otra y otra y otra vez. Luego hemos completado una parte del que se llamaría de los muros del piso inferior, que según lo que vimos acá era algo así. A ver, ¿dónde está? Creo que había una vista justo donde estábamos en este instante, ¿eh? Ah, pa, 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 pa. Esta vista. Listo. Entonces sería viendo desde aquí atrás, ¿no? Así. Ahí. Y aquí viene la parte de la piscina, entonces toda esta parte del techo baja y viene la piscina y listo. Y lo demás es casi terreno y terreno lo que va atravesando. El piso vamos a cambiarle aquí un poco para que se adapte, pero nada más, digamos, no es más el tema para seguir explicando porque sería demasiado moroso. Eso es lo que me he dado cuenta, de que sería mucho tiempo sin enseñar algo nuevo, porque el tema es eso, ¿no? De todas estos workshops es hacer algo nuevo, que cada persona aprenda algo nuevo en cada workshop o nuevas técnicas y demás, pero hacer la misma acción una y otra y otra y otra vez, no creo que hubiera sido algo bueno para las personas que entran en los workshops, ¿no? Para aprender. Así que por eso vamos a terminar esto ahí. Yo voy a continuar haciendo este modelo, claro, aparte de mi tiempo privado, si se puede decir, o mi tiempo personal, pero voy a terminar este proyectito, ¿ok? Lo único es que vamos a terminar este proyecto en forma offline, pero les voy a mostrar cómo llega a terminar y qué cosas he hecho, porque lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Para las partes orgánicas voy a hacer lo mismo que hemos hecho para el techo, y para las partes de estas de curvas, que son para pisos algo más plano, vamos a utilizar lo que hemos hecho con Bezier Spline, levantarlo y utilizar Curviloft. Los dos, tres pasos, ¿sí? Uno es hacer con Sub de Vertex Tools toda la parte orgánica y toda la parte un poco más plana, solamente BC Toolbar y también Curviloft para hacer las líneas, unir las líneas. Listo, nada más. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es algo que nos han pasado al canal de Discord. Aquí está en el canal de Discord, que es la Biblioteca Nacional de Francia, que me ha parecido, esto sí me ha parecido un modelo que nos puede ayudar bastante al tema de aprender a modelar 3D en SketchUp, a usar componentes, a usar elementos repetidos, que son componentes, eso, hacer elementos curvos con detalles y demás. Así que vamos a hacer esto, o bueno, algo de esto, ¿ya? Porque no sé si vamos a lograr hacer todo. Yo creo que podríamos, pero tomaría un poquito más de tiempo. Pero vamos a ver, primero vamos a hacer toda la parte de la estructura, el techo y las columnas, que es lo importante. Y luego puede ser que armemos un poco más, pero yo me voy a concentrar solamente en un bloque que vamos a hacer, que el bloque se puede repetir en X dirección y vamos a poder completar todo. Aquí voy a poner el link de la página que yo he encontrado, que es esta, en la cual tenemos más imágenes del edificio de la Biblioteca de Francia. Y aquí tenemos más imágenes, que estas imágenes igual vamos a estar usando como referencia porque están un poco más detalladas, ¿ok? Vamos a ver más adelante. Aquí están. Entonces hay algunas otras perspectivas incluso para poder ver un poco mejor. Y todas las imágenes van a estar acá. Las voy a dejar en el canal de Discord por si ustedes necesitan o quieren seguir los mismos pasos o las mismas imágenes para hacer el modelo 3D, ¿ok? Así que bueno, este modelito por ahora lo dejamos ahí y vamos a continuar con otro nuevo modelo.
Así que esa es la explicación que les quería. ¿Por qué no vamos a continuar con ese modelo? Porque de verdad es simplemente la misma operación, solo que una y otra y otra y otra y otra vez. Hacerla. Mientras tanto, bueno, mandar saluditos ahí a las personas que ya están en vivo en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias por estar acá. David Cruz que nos decía, hola, hola, saluditos, llegué temprano. Esa, vamos ahí. Y Luis Peque decía, un momento, a ver, ¿qué pasa aquí? Supongo que es por el título, pero ya explica un poco. Pero, ¿y las gradas cómo las adaptas a la losa del techo? No me acuerdo dónde están las gradas en ese. A ver, ¿dónde tienen las gradas? ¿Estas gradas o estas gradas? Ah, tienes grado por el costado. Es que esta parte yo le haría como. A ver, todo el piso hay que hacer como otra pieza. Y esa pieza hay que intersectarla con la parte del muro interno. Pero este muro interno hay que cambiar algunas cositas. Esto del techo hay que cambiar algunas cosas. Por eso también no quiero hacerlo como que en vivo. Porque son cosas que llevan así de punto en punto. Que hay que mover un poco. Hay que fusionar algunas piecitas y conectar. Nada más es conexión, 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 conexión. Y mover líneas. Entonces no es algo muy, muy interesante. O las gradas de la losa. Ah, las graditas del techo. Las graditas del techo se podría hacer como hemos hecho en este otro workshop. En este constructivismo modular. Como estas piezas. No sé si se acuerdan, estas piecitas son exactamente las gradas que necesitamos. A ver, vamos a abrir. Y si no están en ese workshop, pues les recomiendo que lo vean. Porque en este workshop hemos visto algo similar. Por eso también no me concentro mucho en eso. Porque ya lo hicimos un poco más antes. Era un workshop anterior, creo. A ver, vamos a ver. Ahí. Que cargue. Y se escucha bien todo, ¿no? Espero que se esté escuchando bien la música, el audio, el micrófono y demás. Si no, me avisan para bajarle un poquito la música. O dejarlo así. Voy a bajar un poquín por ahora, ¿eh? Poquitito, poquitito. A ver, ¿dónde está? Entonces ya hemos abierto. Entonces para las gradas sería casi lo mismo de esto, porque estos son elementos planos. Estos son elementos planos que viene en una curva, que es exactamente lo que necesitábamos, esta curva. Y va a seguir el mismo proceso que hemos hecho acá igual, que es hacer así. Hacer subdivisiones internas en la parte de la grada y luego poner eso que esté un poco más rígido. Nada más. A ver, sí, ahí está. Entonces es hacer más subdivisiones internas. Y para la parte esta de, bueno, del recorte o que esté más rígido, es ir moviendo estas líneas un poco más afuera y luego ponerlas aquí que estén con el tema del plegado. Entonces cuando pliegas se mantienen todas estas líneas planas, por eso aquí estas líneas y estas, a ver si seleccionamos, están con un plegado de 1. Entonces cuando nosotros aquí ponemos subdivisión, estas quedan planas, pero toman la curvatura, pero aún así siguen planas. Entonces estos serían las graditas. Es el mismo proceso, la verdad. Por eso no estaba tan preocupada en esa parte. Porque ya habíamos hecho un poco más antes. Y aquí hemos aprendido más bien un poco más de ese tema, ¿no? Porque estaba yo pensando igual cuando estábamos haciendo esto, ¿no? De cómo hacer. Pero ya después de hacer esto es lo mismo. El mismo paso es repetirlo. Es hacer unas... ¿cuántas hemos hecho? Creo que hemos hecho para aquí. Para hacer 4 gradas hemos hecho como 9 subdivisiones o 12, algo por ahí. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hemos hecho el doble, sí, porque eran, digamos, son 4. Entonces entre esas 4 tendrían que tener 8 y el 8, 16, porque esos 16 necesitas. A ver, les explico. Digamos, si tienes esto y quieres aquí hacer una subdivisión. Esto es lo que hacíamos en tubos igual, ¿no? Así. Entonces aquí necesitamos. Digamos, si quieres hacer que esta pieza esté más adentro, no puedes hacerla solamente así simple, ¿no? Necesitaríamos aquí una más de estas por un costado, otra más por aquí y otra más por aquí. ¿Para qué? Para que cuando agarre estos elementos. Pero vamos a ver un poquito más de frente todo esto. Para que cuando agarre todo este bloque y lo escale, entonces se escale solamente ahí, ¿ya? Entonces, esta misma operación básicamente es esto, solamente que en forma circular. Por eso necesitamos cuatro líneas. Entonces aquí, como vemos, son 4 espacios, más bien. Pero aquí estamos tomando
este del medio. Entonces son estas cuatro líneas en realidad lo que estamos haciendo. Y lo que estamos distorsionando es el plano del medio. Para que esté plano. Entonces para hacer eso hemos tomado como que son cuatro piezas o cuatro gradas. Para esas gradas hemos hecho ocho subdivisiones. Y a esas ocho hay que hacerle otras dos más. ¿Por qué? Porque son cuatro segmentos los que necesitamos. Entonces cuatro segmentos por grada, ¿no? Entonces son cuatro aristas por grada, ¿no? Básicamente. Entonces para cualquier distorsión que ustedes quieran hacer en alguna pieza en particular. Porque esto, a ver, vamos a poner control Z, ¿sí? Esto les puede servir para darle algún detalle así de alguna pieza que esté saliendo por algún lado. Entonces para cualquier elemento así que quieran aislar en alguna parte, es lo mejor hacer cuatro separaciones. Tenemos aquí una, hacen dos, tres y cuatro. La del medio siempre va a ser la que se va a distorsionar. Y las otras son las que van a crear el ángulo. Así que así podrían hacer, digamos lo mismo, ¿no? Hacer una distorsión aquí, hacer una distorsión aquí. Podrían distorsionar hacia un costado. Entonces siempre con cuatro líneas. Con cuatro es lo más eficiente. Por eso aquí hemos hecho, por eso lo estaba diciendo, ¿no? Con cuatro gradas. A ver, vamos a quitar las líneas. Son cuatro gradas. Cada grada tiene un plano, que es la huella, digamos. Y este plano, para salir o para existir, va a necesitar estas otras diagonales para que no se modifiquen estas bases. Entonces aquí lo mismo, para que no se modifiquen estos planos, a ver, estos planos que son inclinados, hemos hecho cuatro piezas. Entonces estos continúan rectos. Esto es lo que estamos modificando. Son una, dos, tres, cuatro. Ahí está. Entonces esas son las cositas que hemos hecho aquí. Y es básicamente lo mismo. Si es que quieren de verdad para ver eso de las graditas del techo, véanse este tuto que aquí explicamos bastante bien, digamos, cómo hacer estas aberturas o estos cortes en quads. No es ya muy complicado cuando ya te acostumbras, digamos, ya empiezas a notar, ah, ya, así funcionan los cortes, entonces ya es más fácil. Porque tienes aquí las herramientas para hacer cortes, así que es bueno. Pero, ahora sí, ya vamos al otro proyectito. ¿Dónde está? Aquí está, biblioteca. Ya, acá, más bien, estas imágenes están en alta calidad. Son PNGs, así que están en... Están en buena calidad. Y esa moto ahí que está pasando. Ya. Están en buena calidad. Pesan 2 megas. Son las imágenes que nos han pasado aquí. Por si acaso. Estas que pesan 2 megas. Esta y la otra. Pero nos van a servir bastante para poder hacer el modelado. Así que voy a cerrar Discord. Y vámonos a SketchUp. Aquí está. Pero bueno, esa es para la preguntita de Luis Fe de cómo hacer la parte del techo. Ya, aquí no tenemos como que una escala real, así que vamos a tener que hacer en base a esta imagen un poco del modelado. Ya, ¿qué tenemos aquí? A ver. Primero, necesitamos hacer estas bases, estas piezas, para luego intersectar todo eso en una forma circular, ¿ya? Pero primero lo que quiero ver es... a ver, ¿cómo le hacemos esto? Esto no he practicado. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo el otro proyecto. Entonces esto vamos a hacer desde cero. Así como que... ¿Cómo le hacemos? Ya, a ver. Entonces hemos traído la imagen, ¿ya? Acá. No me gustaría aquí hacer la perspectiva de la adaptación de fotografía. Porque tenemos un punto de fuga hacia adentro. Y en la mayoría están con eso. Digamos, todas las imágenes tienen un punto de fuga hacia el medio, ¿no? Y la adaptación de fotografía no funciona tan bien cuando es así. Necesitamos dos puntos de fuga, que es mejor. Entonces, voy a buscar si tenemos alguno. Este podría funcionar mejor porque tienes dos puntos de fuga. Tienes y líneas más rectas. Entonces tienes uno acá. Y vas a tener otro punto de fuga por aquí, un poco más lejos, creo. Entonces tienes este y tienes estos otros que llegan por... acá arriba, tal vez. No, por aquí. A ver. Por ahí. Por aquí. Entonces tienes estos dos puntos de fuga. Porque aquí tienes exactamente uno. Y aquí tienes otro.
que podría hacer este con adaptación de fotografía, me serviría. Pero vamos a ir viendo mientras hagamos. Si necesitamos o no. Ay, estoy dudando en esto. Quiero hacer con esto. Nos va a facilitar la vida. A ver, vamos a ver. Ok, entonces esto por acá. Vamos a ocultarlo por ahora. Ah, sí. Aquí vamos a poner, ya, vamos a poner adaptación de fotografía con esa otra. Agregamos imagen. Workshops. Vamos aquí, biblioteca. Ahí está. Entonces, esta imagen la hemos sacado de la página de la página que está en Discord, que es esta, que es donde nos muestra la reestructuración de la Biblioteca Nacional de Francia. Y vamos a usar una de las imágenes que estaba ahí. Entonces, esta que está en JPG, perfecto. Vamos a poner entonces como adaptación de fotografía. Así que podemos añadir aquí como nueva fotografía, o si no, podemos poner en la parte de importar. Y al momento de importar, a ver dónde está, aquí, Workshops, Biblioteca. Al momento de importar imágenes, vamos a seleccionar JPG. Ahí está. Y ahí podemos colocar nueva fotografía adaptada. Es lo mismo, la verdad, las dos formas. Las dos formas nos trae la imagen y podemos ponerle los puntos de fuga. Vamos a poner aquí importar y ahí está. Entonces, cuando ustedes traigan alguna imagen SketchUp como adaptación de fotografía, les van a salir estos ejes, estas guías, estos, ¿qué se llamarían? Como unos palitos para poder colocar ustedes los ejes. Nosotros vamos a ir a colocar ejes en líneas que nosotros veamos que son paralelas. Normalmente yo uso pisos, barandas, puede ser esto de las mesas, puede ser parte de las ventanas o puertas también. Lo que ustedes deseen pueden usarlo. Yo podría incluso usar una parte de acá y una parte de aquí abajo y funcionaría igual. ¿Por qué? Porque deberían ser las dos líneas paralelas o perpendiculares. El rojo sería perpendicular. Y estas deberían ser paralelas, las dos verdes paralelas. Entonces vamos a buscar líneas paralelas. Podemos incluso encontrar paralelas aquí entre columnas, digamos base con base o punto con punto. Lo que ustedes vean que sea paralelo. Eso sí es el tema de esto, de adaptación de fotografía. Entonces yo voy a probar primero con las mesas. No sé si estas estarán paralelas con todo el piso, pero vamos a ir probando. Entonces esa es una línea. Vamos a buscar otra por aquí. Podemos usar esta tal vez de acá. Podemos usar incluso este del muro, pero no sé si este muro está correcto, ¿ya? Pero vamos a probar. Entonces ahí está. Y nos empieza a mover los puntos de fuga, porque normalmente aquí tenemos los puntos de fuga que nosotros podemos moverlos. Y según lo que querramos, podemos igual ir moviéndolos. Yo creo que podría ser por aquí, ese punto de fuga. Y podemos ir ajustando nuestras líneas. Entonces nuestros puntitos por aquí. Sí. Y aquí también, entonces, esta, así tenemos una línea recta que debería llegar hasta aquí, ¿verdad? Así. Entonces, este debería ser el punto de fuga. Yo creo que está un poco más hacia este lado. Por aquí tenemos dos líneas que están yendo casi hasta ese punto. Entonces, vamos a usar eso. No se está cambiando mucho acá. No está cambiando tampoco mucho en este lado, así que está bien. Y ahora vamos a colocar las líneas verdes. Esto es para el otro punto de fuga. Dependiendo cuál ustedes muevan, también va a cambiar la perspectiva que ustedes estén usando. Digamos, si yo muevo esto, empieza a mover solamente las líneas verdes. Pero se nos mueve también el área, que se llama la línea de horizonte. La línea de horizonte, por si están, digamos, ya estudiando arquitectura, saben un poquito más del tema de dibujo. Esto es la altura humana, ¿ya? Vamos, bueno, si aprietan el clic afuera de la foto, van a salir del modo de edición y si quieren volver, van a adaptar fotografía que está en la derecha, en la barra predeterminada, y ponen aquí en las tuerquitas y vuelven al modo de edición. Si es que no tienen esto de adaptar fotografía, por si acaso, pueden abrirlo desde la parte de ventana, bandeja predeterminada y aquí adaptar fotografía. Ahí pueden sacar nuevamente esta pantallita o esta herramienta. Entonces, ahora sí, vamos a ir al tema de poner las otras, las verdes, ¿ok? Carlos Mex, ¿cómo estás? Buenas tardes, no sé, buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a la Transmi. Ok.
Acá voy a hacer el verde, entonces con estos puntos, porque estos están bastante rectos, podemos usar incluso los del mural. Y aquí podríamos usar tal vez esta parte. Entonces, como les digo, no importa dónde ustedes elijan, lo que necesitan es saber que las líneas están paralelas, nada más. Yo pienso que este está paralelo con esto, por el orden que está todo. Pero puede ser que en algunas veces falle, ¿no? Porque tal vez lo han movido ese mueble. Tal vez uno de los muebles no está correctamente recto. Entonces no hay ningún problema. Pero lo interesante o lo importante aquí es ver de hacerlo más cercano a lo que ustedes vean posible, ¿no? A la imagen. Lo más cercano a la imagen que se pueda en relación a las líneas. A ver, mientras tanto, un segundito, ahora vamos a responder. ¿Qué nos decía Carlos en YouTube? ¿Alguien sabe si existe algún plugin o extensión de SketchUp para visualizar los modelos en Google Drive? Yo lo que te recomendaría, si es que quieres, bueno, hacer el tema de visualización más rápida, podrías ponerlo al 3D Warehouse. O si no, podrías ponerlo a SketchFab. Si quieres hacer un modelo que puedan visualizarlo, puedes poner y descargarlo, claro. Podrías ponerlos en el 3D Warehouse y aquí puedes visualizarlo. Entonces nosotros hicimos este de... En mi perfil está este de Among Us que hemos hecho el año pasado, a principios de año casi. No me acuerdo cuándo hemos hecho este. Aquí debe haber dónde está la fecha. A ver, fecha, fecha. ¿Dónde está? Modify date. Aquí está. El 29 del 9. Ok, del 2020. Entonces, este hemos hecho en septiembre. ¿Sí, no? Es 11, 10, 9. Sí, septiembre. Entonces, hemos hecho en septiembre esto. Y aquí puedes ver cualquier modelo que tengas en 3D. Puedes acercar, puedes alejar y demás. Entonces, lo único es que aquí sí se puede descargar. Esta es una forma de poder descargar. En vez de estar haciéndolo en Google Drive, si es que quieres mostrar a algún cliente o a alguna persona para que puedan descargarlo y verlo también en SketchUp si es que es necesario. El tema es de que si no quieres que lo descarguen, yo te recomendaría SketchFab. SketchFab es una página donde tienes también... Tienes cierta cantidad de modelos que puedes subir, pero tienes una mejor resolución de todo. Aquí tenemos el mapa de Among Us igual que hemos hecho. Es lo mismo. Solamente que aquí tú decides si quieres que la gente descargue o no el modelo. Esto tú puedes enviar a cualquier persona y puede entrar desde cualquier página web, o sea, desde cualquier buscador, digamos, ser Google Chrome, Firefox, desde cualquiera. Y aquí pueden revisar igual, de la misma forma. Solo que aquí puedes acercarte mucho mejor, puedes ponerle diferentes efectos a las texturas, puedes mejorar la visualización con esto de que esté un poco más borroso atrás, que sería un desenfoque. Entonces aquí tienes más opciones y lo bueno es de esto que puedes verlo, por eso te decía, en cualquier navegador. Entonces esto es más para visualización nada más. Aquí puedes mostrar, puedes poner animaciones, puedes poner links, digamos, de esto está hecho por quién y demás. Podrías poner aquí, digamos, si quieres una escena, pones aquí, escena 1, pam. Y luego cuando cambias aquí de escenas, te manda las diferentes escenas. Así que si es que quieres mostrar a alguien un modelo 3D de forma como que más interactiva, como es esta, y que tengas todas las iluminaciones, todas las cositas así bien detalladitas, pues SketchFab es excelente. Y si no, en el 3D Warehouse, para que puedan descargarlo, es lo mismo, pero aquí sí puedes descargarlo y es exactamente como está en SketchUp. Lo único, en SketchFab tienes que exportar los documentos en formato... A ver, vamos a poner aquí. Nos saldremos del modo de edición. Aquí tienes que exportar en formato objeto o si no en FBX o... No, que estoy hablando. En 3DS, encolada, FBX u objeto. Sí, en todos estos se puede, pero yo recomiendo que sea un objeto porque es más fácil de reconocer para el programa. Gracias, creo que me conviene más SketchFab. Dale, dale, bien, bien, bien. Sí, si necesitas hacer ese tipo de... Así que digamos que pueden verlo. Porque eso puedes verlo hasta... Ah, bueno, en Facebook se podía antes. Ahora no sé si se puede todavía. Pero antes sí se podía. Ya, volviendo al tema. Volviendo acá. Ya, tenemos entonces la imagen, la fotografía adaptada, ¿ok? La fotografía adaptada ya está entonces con las...
con los ejes. Entonces tenemos un eje rojo que va hacia acá, el eje rojo va hacia ese punto, el eje verde va hacia este punto, así, a los puntos de fuga, y tenemos nuestra línea de horizonte, que es la línea de horizonte de la persona que ha tomado la fotografía. Aquí ponemos finalizado y podemos empezar a hacer el modelado 3D. Pero antes quiero ver dónde está nuestro eje azul. Este es nuestro punto donde vamos a iniciar todo, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que poner dónde queremos iniciar. Yo lo voy a poner por aquí, tal vez en una esquina, por acá. ¿Sí? Ahí, vamos a poner finalizado, ¿ok? Y desde aquí vamos a comenzar. Lo raro acá es de que no me está tomando las mismas líneas, ¿ah? ¿Eh? A ver, ¿qué ha pasado acá? A ver, vamos a poner otra vez esto. Ah, ahora sí. Ahora recién ha tomado los ejes. Hace ratito no estaba con los ejes correctos. No sé por qué razón. Estaba medio bugado. Medio bugueadito. Ya, otra vez ahí. Listo, entonces los ejes están bien. Ahora sí, los ejes están bien aquí. Entonces esto está perfecto acá. Ponemos finalizado y listo. Entonces desde aquí ya podemos iniciar nosotros el modelado. Estamos poniendo el punto 000 de todo el modelo. Entonces aquí vamos a guardar, vamos a poner aquí en SketchUp, Workshops, Biblioteca, aquí vamos a poner Biblioteca Nacional en Francia. Entonces de acá vamos a comenzar, vamos a hacernos un rectángulo. Este rectángulo podemos nosotros igual dibujar como líneas, o sea, ponemos la herramienta de línea. Como tenemos aquí el origen, vamos a empezar a dibujar en el eje rojo, en cualquiera de los ejes. Si se pierden, como nos hemos perdido ahora, pueden apretar el clic acá y les va a mandar nuevamente a la imagen. Vamos a poner aquí animación, le vamos a quitar la animación de transiciones, porque si no nos va a volver hasta ese punto, como que con una animación que va a durar 2 segundos. Y aquí también estamos con un pequeño error, de que nuestros ejes están mal. A ver, tenemos que poner el eje rojo por acá, creo. A ver, ¿el eje verde aquí? No, está invertido esto. A ver, vamos a poner de nuevo acá, el eje rojo aquí, el eje rojo acá, el eje verde por acá. Ya, este va a venir abajo, va a venir arriba. Sí. Ahí. A ver, nuestros ejes están medio raros, miren acá. Es que estamos viendo esto como que si estuviera desde arriba. No sé por qué nos ha dado así. A ver, vamos a hacer de nuevo, por si acaso. Porque como nos hemos distraído, tal vez ahí se nos ha complicado ya. Vamos a poner uno nuevo. A ver, traigamos otra vez. Ok. Qué cosas que pasan en vivo, siempre nos pasan, ¿no? Cositas así medio raras. Aquí está. Ahora sí, los ejes están bien. Vamos a poner esto aquí. Traemos esto por acá. Entonces esta línea, de nuevo. Este punto. Esta línea por aquí. Pow, pow. Ok. Tenemos esta que hemos tomado de este lado. Ok. Esta que hemos tomado por aquí. Así. Entonces este punto creo que estaba por aquí en medio. Ahora vamos a identificar la línea verde. Sí. Y lo bueno es de que pueden acercar, pueden hacer zoom con el scroll del mouse, así que está más fácil eso. Ya, ahí está mejor, entonces ponemos finalizado de nuevo. Este punto tenemos que colocar al punto central. Eso es de los 2 segundos, ¿han visto? Cuando he puesto aquí edición, ahí vamos a finalizar. Pongo edición y 2 segundos tarda en llegar otra vez a la escena. Entonces, por eso es lo que le quitamos aquí en animación. El tema de transición de escena. Si le quitamos esto, automáticamente va a venir ahora. Nuevamente. Ah, ahí está. De una. Ya no hay tanto movimiento. Edgar, ¿qué nos decías? Saluditos. Saluditos, ¿cómo estás, Edgar? Bienvenido al tren. Ya, esto. Ahora sí ponemos acá. Vamos a grabar. Biblioteca, sí. Y está pesando 3 megas el archivo solamente por la imagen, porque la imagen pesa bastante.
¿Dónde está? 500. Ah, no, no, no está pesando tanto. Bueno, es por la resolución que le hemos dado. A ver. ¿Estará activo o no estará activo? No, no está activo. What? Bueno. Supongo que se ha bugueado. A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí podemos colocar esto de los tamaños. Si quieren darle un tamaño más adecuado, porque la escala no sabemos en este momento qué escala está, lo que pueden hacer es traer desde componentes. Se van a componentes, componentes de muestra. Esto normalmente tienen dentro de SketchUp cuando lo instalan. Componentes de muestra. Y tienen todos estos componentes de muestra, ¿ok? A mí me gusta usar este, que es la silueta de un hombre andando. Y la colocan ahí. Donde la colocan al medio. Entonces lo que vamos a hacer es volver a nuestra edición de adaptación de fotografía. Y lo que vamos a agarrar es uno de los ejes. Y lo vamos a escalar, ¿ya? Haciendo clic encima de la línea del eje. Entonces, bajando, moviendo el mouse, podemos ir escalando. Y podemos nosotros decidir qué escala queremos tomar. Así me parece un poco mejor, ¿verdad? Porque es el tamaño, digamos, de la mesa. Si una persona está sentada, yo creo que sería casi de este tamaño. Por ahí, digamos, proporcionalmente. Porque aquí no tenemos medidas para nada. Entonces, de esta forma, ustedes igual pueden hacer la escala. Pueden agarrar la escala desde arriba, de los laterales, de cualquiera de los ejes. Pueden ustedes ir bajando hacia arriba o hacia abajo. Si la imagen está muy pequeña, digamos, pueden escalar más grande, o a la inversa, como hemos hecho aquí, que estaba muy la escala estaba muy pequeña, entonces hemos, o muy grande, ¿eh? No, estaba muy pequeña, sí, muy pequeña, entonces la hemos agrandado un poco más. Ahora sí está mejor. Entonces por aquí creo que ahí está bien. Vamos a poner finalizado. Y ahora recién vamos a empezar a dibujar. Grabamos, claro. Si quieren pueden mantenerlo azul, al hombrecito este. Si quieren, podemos mantenerlo ahí. Que sea nuestra escala. Entonces desde aquí ya empezamos a dibujar. Y para esto, como ven aquí, no está nada modelado todavía. Solamente tenemos al hombrecito. Volvemos aquí. Y desde el punto cero vamos a empezar a dibujar. Podemos bloquear ejes con las flechitas del teclado. Entonces con el rojo bloqueamos eje rojo. Con el verde bloqueamos eje verde. Y con el azul, el de arriba. Entonces es largo, profundidad y altura. Así que vamos a ir primero en el eje rojo. Bloqueamos. Ponemos una línea hasta aquí. Que al parecer es algo como 1.30. 1.30 pondremos. Entonces de aquí supongo que va a ser lo mismo, 1.30, ponemos en el rojo y ahí está. Entonces este es nuestro primer plano, que si nosotros movemos con el botón del medio del mouse, rotamos, vemos cómo se ha creado esta primer, mi primer plano, que lo que nos va a ayudar es tener un poco más ya de modelado, ¿verdad? Ahora, esto yo lo voy a agrupar. Y aquí vamos a ponernos un punto central para empezar a sacar el círculo. Esto es un plugin que se llama Add Center Point. Lo que hace es de que si nosotros seleccionamos algún plano sin sus aristas, sin las aristas, recuerden, si seleccionamos solamente el plano y ponemos Add Center Point, nos va a poner un punto central. Si nosotros seleccionaríamos el plano con sus aristas, nos pondría un punto central en cada línea igual, como también en el centro del plano. Entonces por eso nosotros seleccionamos el plano y ponemos solamente al plano el punto central. Esto nos halla un punto central y nos pone un punto de guía, que esto no es geometría ni nada, es solamente un punto que es como una guía. Es un punto con una pequeña cruz que tiene ahí, que no se ve mucho, pero está ahí, ¿ya? Es para referencia nada más. Es como cuando nosotros ponemos con la herramienta de medir alguna erra o alguna línea de referencia. Es lo mismo, solamente que esto viene en un punto y estas líneas vienen como líneas de referencia. No son geometrías, solamente son guías. Nada más. Ya, volviendo al tema, acá. Este plugin lo pueden descargar de la página de Sketchucation. A ver, vamos a poner aquí. Sketchucation, o si no, también en el Extension Warehouse. Creo que estaba en el Extension Warehouse, no me acuerdo. Vamos aquí a Plugin Store y aquí Center Point. At Center Point, a ver, Center. But, no, creo que está en el otro.
Y creo que está en Sketchucation. Este es el de TIG. TIG Center Point All. Entonces este de TIG es el que estamos usando nosotros en este momento. Y pueden descargarlo registrándose en la página de Sketchucation, que es este botoncito que está Sign Up Here, que es registrar el botoncito Sign Up. Ponen ahí sus datos. A ver, va a aparecer aquí. Ahí ponen sus datos y se registran. Y después ya pueden loguearse para descargar este plugin. Nos logueamos aquí. Y listo. Aquí buscan de nuevo Center Point. Enter. Ya está, el TIG. Entonces aquí pueden descargar y listo, ya está fino. Ya, ¿para qué nos sirve este center point? Es para poder empezar a dibujar desde aquí el círculo. Entonces vamos a dibujarnos un círculo. Este círculo nosotros le vamos a dar en información de entidad cuántos segmentos queremos. Yo le voy a cambiar aquí a 32 segmentos, que sería mejor, creo que un poquito más detallado. Esto igual vamos a agrupar, por si acaso. Entramos ahí al grupo y desde aquí ya podemos empezar a extruir. Entonces aquí extruimos un poco, vamos a darle este grosor, apretamos F o la tecla de key distancia. F es por offset, pero eso es en inglés, pero es la tecla común que tiene SketchUp para darle a la key distancia. Si no, apretan este botoncito que es key distancia. Y aquí pueden darle una key distancia de cuánto, de 0.04 le daremos, ¿sí? De aquí subimos un poco hasta acá, yo creo que 10. Podemos darnos otra vez aquí distancia 0.10, no, 0.4 era, ¿no? 0.04. Ok, ahora extruimos esto un poco más arriba. A ver, hasta aquí. Así. Vamos a borrar los planos internos. Y como ven aquí, ya tenemos, empezamos a generar geometría. Vamos a borrar planitos que no necesitemos. Está. Ya, aquí creo que está, no estaba intersectando algunas cosas, entonces vamos a seleccionar, intersectar con selección, está todo bien. Ya, a ver, vamos a borrar algunas cosas porque están de más. Ya, ahora sí está mejor. Ok, rellenamos y rellenamos. Muy bien. Este botón para rellenar, por si acaso, se llama Crear cara o Make Faces. Está en el canal de Discord, en la parte de recursos, si es que quieren descargarlo. Y es muy útil porque puedes agarrar alguna línea y te rellena si está todo plano, claro. O si todas las líneas están conectadas, te rellena automáticamente en vez de estar redibujando alguna pieza o algo. Ok, volvemos acá. Aquí nos damos otra vez una X distancia hacia adentro. 0.04. Y de aquí necesitamos hacer toda esta parte. Podríamos hacerle así con extrusiones, que podría ser una buena idea, creo que sí, vamos a hacerle con extrusiones. Porque normalmente yo lo que haría con esto es hacer un perfil y ese perfil rotarlo para generarme todo esto. Pero para eso necesitas saber un poco más de cómo hacer el perfil. Y como aquí no tenemos una vista frontal, no nos va a salir un perfil exacto. Entonces, como estamos haciendo con la imagen de referencia, pues vamos a continuar con eso. Y aquí le vamos a dar 0.01 más. Sí, ya. Y vamos a empezar a extruir entonces de nuevo, ¿no? Ponemos hasta aquí, un poco más arriba. Ok. Aquí vamos a hacerle una equidistancia por acá. 0.10. Ok. Entonces aquí necesitamos hacer un redondeo, ¿verdad? La forma para poder hacer este redondeo. Lo que podemos hacer es, uno, hacer una equidistancia aquí al medio. Vamos a poner a 0.04 igual. De aquí bajamos la línea a 0.04. ¿Sí? Podemos borrar esto. Y aquí nos hacemos un pequeño cuadradito. Así. Entonces, a este cuadrado nosotros le vamos a dar el arco que queremos. Entonces, yo quiero aquí un pequeño arco. O podemos hacer un círculo y borrar lo restante o lo que está cortando. Y aquí voy a reducir a menos segmentos. Yo no quiero que tenga muchos segmentos esto. Así que voy a reducir a 4. Borramos esto. Dejamos el plano. Vamos a grabar. Agarramos la línea del medio, esta. Y vamos a utilizar esto como un camino para que este perfil
vaya a través de todo el redondo, ¿okay? Entonces utilizamos sígueme con la línea que hemos seleccionado aquí y seleccionamos el perfil. ¡Pam! Y ahí está. Entonces redondeado este lado. Volvemos aquí y vamos a ver si está como necesitamos. Creo que esta pieza necesitamos que esté un poquito más adentro. ¿Sí? Entonces vamos a apretar control para hacer la escala hacia adentro. Está inclinado. Entonces ahora está más inclinado, pero tiene todavía el redondeo. Esta parte ya se nos ha subdividido un poco mejor. Si queremos podemos bajar esto en el eje azul para que esté todo plano. Y si queremos ocultar algunas de estas líneas, podemos ir a suavizar aristas. Si ustedes no tienen esto, pues clic derecho aquí, suavizar aristas. O si no, en la parte de ventana, bandeja predeterminada, suavizar aristas. Y con suavizar aristas, seleccionan el grupo. Pueden apretar aquí, suavizar normales o también coplanarias para que nos suavice estas piezas. Y dependiendo del ángulo que ustedes le den, va a suavizar más o menos algunas líneas. Entonces aquí podemos suavizar un poco más o menos. ¿Ven? Entonces yo quiero suavizar solamente un poco, no necesito mucho. Y voy a revisar algo, ¿ya? Voy a ocultar esto y voy a revisar si aquí adentro nos ha generado alguna geometría que no queremos. Aquí tenemos una línea más, que no necesitamos esto. Esta línea. Esta. ¿Ven? No necesitamos esta línea. ¿Por qué? Porque esto es un plano interno que no tiene nada que ver, que nos ha salido por hacer el cuadradito. Entonces vamos a agarrar y vamos a traer la herramienta de Quad Face Tools. Espero que funcione todo bien. Sí, está, va a funcionar todo bien. Vamos a agarrar esta línea y vamos a utilizar Select Loop. Entonces al seleccionar el loop nos va a seleccionar toda la base de eso, o toda la continuación de esa línea. Borramos y ahí está. Entonces nos quedamos solamente con este plano, el plano de la inclinación, y el plano de arriba, que lo habíamos ocultado antes. Entonces vamos a edición, mostrar, último. Ahí está. Ahora todo esto, grupo sólido. Eso es lo que estábamos buscando, que sea un sólido. Porque si no, digamos, si estaba estas líneas ahí, así, no era un sólido. Entonces por eso tenemos que borrar estas líneas. Epa, ocultar. Borramos y ahí se borran los dos planos. Ponemos mostrar. Entonces ahora ya es un sólido. Y en todo lo que estemos haciendo, siempre busquen eso de hacer sólidos, porque eso les indica que están haciendo un modelado más limpio y que es todo un objeto casi monolítico. A ver, ¿qué nos decía David? Dejé un link de una imagen que quizás funcione para las dimensiones. No trae medidas, pero sí escala humana. A ver, vamos a revisar. Vamos a entrar al Discord. Mientras tanto, continuamos con esta pieza. Ok, a ver, ¿cómo viene ahora esto? ¿Eh? Entonces viene así, medio inclinadito, redondeado, sube. Y tiene estas partes. Ya, esto le vamos a hacer de otra forma, ¿ok? Entonces acá tenemos esta pieza. Vamos a mostrar los quads mejor. Bien. A ver. Ahí me gusta más. Entonces de aquí podemos tal vez esto un poquito más afuera. ¿Sí? Ya, esta pieza vamos a escalar, vamos a extruir. Estamos extruyendo por si acaso solamente con empujar y tirar nada más. Entonces extruimos hasta acá. Y de aquí necesitamos hacer hacia afuera una pequeña equidistancia igual, de nuevo. Estas líneas seleccionamos. A ver. No. Aquí ya no está tomando esto como un círculo. Ese es un problema. Creo que vamos a hacer algo. Vamos a ponernos punto central. Vamos a bajar esto aquí. ¿Sí? Vamos a borrar esto y vamos a hacernos un círculo de nuevo. A ver, ¿hacia dónde? ¿De cuántos segmentos está esto? 32. Entonces este círculo de 32. Ahí está. A
ver, ahora sí está. Es que como hemos hecho eso de las escalas y demás, y hemos hecho que haga el sígueme, nos ha generado unas líneas segmentadas. Entonces, yo normalmente prefiero trabajar continuamente con círculos, si es que estoy haciendo algo así circular, para poder continuar seleccionando círculos, hacer equidistancias, seleccionar un poco más rápido todo. Y si necesito hacer esto, digamos que hago una equidistancia por aquí, cuando muevo, se generen automáticamente toda la geometría interna, que es esta geometría que tienes aquí. Entonces, por esa razón, prefiero mantener esto como círculo, y por eso me dijo otro círculo, he puesto otra vez los segmentos y he extruido hacia abajo, porque sé que todo va a llegar al mismo punto. Ya guardamos. Y a ver qué nos decía en el canal de Discord. Este será Biblioteca Nacional. Ahí está. Aquí está, aquí está. Ulala, ahí está bien. Ok. Este está bueno para ver un poco más de la estructura. No sé si se puede descargar, creo que no. Ya, hay una forma de descargar estas cositas, si es que no pueden descargarlas así nomás. Sí, por aquí, si hago clic derecho, no me aparece guardar. Me aparece guardar como, pero es para guardar la página, no es para guardar las imágenes. Entonces, una forma es poner inspeccionar. Vamos aquí en Sources. Vamos por aquí a ver dónde está. Esta, en la mayor resolución que se puede. Esto, ahí está. Entonces, pueden guardar la imagen. Vamos a poner ahí el. ¿Dónde está? ¡Qué trucazo, ¿no? Qué trucazo, ¿no? la otra imagen, ¿dónde está? Es esta. Ah, aquí está la imagen. Y sí, ves, llega casi al tope de esto. Vamos a guardar. Aquí están las secciones. Ah, esto está bueno. Está bueno, aquí nos muestra los detalles de estas secciones. Igual detalle de las columnas. Está bastante, bastante bueno, ¿no? Buen aporte ahí. Vamos a cerrar esto. Este es un trucacito, ¿no? No se lo digan a muchos, ¿no? No, es un truco para descargar cosas, si es que quieren, digamos, de alguna página que no puedan descargarse con clic derecho. Pueden poner inspeccionar. Y en sources, aquí en fuentes, están todas las fuentes de la página, o sea, todas las cosas que se están usando en la página. Y ahí es solamente una cosa de ir buscando en las carpetitas dónde están las imágenes. Digamos, aquí tenemos las fuentes, aquí tenemos ciertas imágenes, scripts, estilos. Aquí tenemos más cositas, ¿ves? Pero todas estas cosas, digamos, no nos sirve a nosotros. Lo único que nos sirve son las imágenes que estábamos buscando, pero hemos encontrado. Entonces, esto puede encontrar en cualquier página. Así con inspeccionar. Ya, bueno, ahí está. A ver, ahora sí. Entonces continuamos con esto. Vamos acá. Ah, continuamos. Ya, esta pieza. Vamos a darnos desde aquí. Rellenamos. Esto vamos a ponerle así. Entonces lo que hemos hecho es una equidistancia igual por acá. ¿De cuánto? De no sé cuánto le hemos dado aquí. A ver. Pero dos creo que están. Entonces, yo lo que normalmente hago para dar este tipo de biselados, digamos como está aquí, vamos a orientar mejor para que se vea. Ahí está. Entonces, para dar estos pequeños biselados, es hacerme una equidistancia, selecciono el plano interno y lo muevo con la herramienta de mover hacia el eje donde necesito. Entonces, yo lo voy a mover hacia aquí arriba y me voy a dar una referencia de estos puntos de aquí a aquí. Entonces, va a ser la misma diagonal que esta. Si quiero aumentar un poco más, pues puedo mover ahora sí el plano de abajo o seleccionar estos dos y moverlos un poco más. Vamos a mover uno hacia arriba y uno ahí. Entonces aquí ya tiene un ángulo mejor. Si necesito que esto sea un poco más grande, pues puedo escalarlo igual. Entonces lo escalo así. Puedo escalar un poquito más, un poco menos. A ver, ¿dónde está el punto medio? Ahí está. Entonces podemos escalarlo para que sea un poco más grande o un poco más pequeño, más delgado. Yo creo que esto, a ver, la verdad, no tiene mucho. Por ahí está bien. A mí me gusta. No tiene demasiado. Lo que sí, todo esto también tiene su propia inclinación. Entonces vamos a agarrar toda la parte de arriba
y lo vamos a escalar apretando control para que se escale hacia el medio. Y vamos a ir viendo con la imagen cuánto tenemos que escalar. Entonces escalamos por aquí. Ahí. Si quieren pueden seguir subiendo la pieza. Pueden bajarla, pueden subirla, pueden ajustarla todo lo que quieran. ¡Qué trucazo, ¿no? ¡Qué trucazo, ¿no? No sé si se escucha el qué trucazo, pero vamos a ver. ¡Qué trucazo, ¿no? Sí, se escucha, creo, ¿no? Vamos a bajarle un poquito más porque estaba muy fuerte. A ver ahí. ¡Qué trucazo, ¿no? Sí, ahí está. Y en el otro, ¿dónde está? Yo no sé ni dónde están las cosas. A ver. Creo que era aquí. A ver. Vamos a poner. ¡Qué trucazo, ¿no? Ya un poquito más bajo en Facebook. Ahí está. Es que tengo que cambiar dos tipos de audios para Facebook y para YouTube. Y ahí se nos complica un poquito la cosa. Pero está bien, ya está fino. Ya, ahora sí. Volviendo al tema. Podemos hacer lo mismo. La misma operación dos veces hacia arriba, ¿ok? Si quisiéramos, podríamos incluso aquí borrar este plano y hacer una curva entre ambos, ¿ya? Para hacer que esto esté un poquito curveadito aquí. Vamos a mostrar todo. Vamos a dar alisado. A ver. ¿Por qué no está mostrando nada? Bueno, vamos a mostrar todo así. Ya, aquí tenemos el punto central. Entonces vamos a agarrar desde este punto hasta aquí. Hacernos un cuadradito. Es mejor hacerse sobre cuadrados las curvas. ¿Y por qué? Porque puedes dibujar mejor todo. ¿Ves? Ahí estaba mal esto. Entonces tiene que ser aquí. Ahí. Esto está al medio, sí. Al medio, estamos viendo bien. Entonces, si esto, porque esto creo que no es recto. Según lo que veo en la imagen, un poquito curvo hacia adentro en estas partes. Entonces tienen aquí como que una pequeña curvatura, ¿sí? Así. Tal vez es incluso más, pero bueno. Vamos a ponerle aquí cuatro segmentos. Borramos esto. Podríamos mantenerle más bien. A ver, vamos a hacer con la inversa, ¿ya? Hace rato hemos hecho con la parte de adentro. Ahora vamos a hacer con la parte de afuera. Las dos funcionan, la verdad. Necesitamos solamente la línea de referencia, porque este es el círculo, o sea, cuántos segmentos va a tener. No importa el tamaño, solamente necesitamos una línea que esté basada en todas estas que están en el punto medio. Vamos a utilizar Sígueme por esto. Ahí está. Entonces ahora borramos esta parte. Esto y esto. Borramos. Borramos. Y ahí está. Entonces tenemos ahora esta parte más curva hacia ahí. Y podríamos hacer lo mismo aquí en este otro lado. Entonces primero escalamos. Luego tenemos que hacer cuatro líneas, como hemos dicho al principio. Para cualquier extrusión así como estas necesitamos cuatro segmentos. Entonces un segmento para que sea la base, dos para que sea en la parte central y otro para que sea el tope. Vámonos para acá. Pues así es un poquito más curvito, ¿no? Está bien, está mejor. Entonces de aquí vamos a extruir esto un poco de arriba. 10. Ya, ok. Esto hacemos una equidistancia hacia afuera. Le vamos a dar de 0.02. Esta línea. Solamente la línea la vamos a subir en el eje azul para que nos genere ese bisel. Y estas líneas de unión, porque si no tendrían las líneas de unión. Cuando subimos nos genera automáticamente esas líneas. Podemos verlo si ponemos geometría oculta. No existen estas líneas hasta que movemos esto. Ahí nos genera las líneas, ¿ven? Entonces, para hacer cualquier tipo de esos biseles es mejor así, es más fácil. Porque todo te va a quedar en la misma orientación, todo te va a quedar con el mismo grosor, la misma altura. Aquí rellenamos, vamos a darnos un poquito de grosor, equidistancia de 2 y esto subimos a pound, aunque hemos dado 1 nomás, creo. Así. Ahora lo mismo acá,
Vamos a borrar este plano. Vamos, ¿cuál es el lado frontal? Es este. Esto aquí. Ah, este es más pequeño. Sí, creo que era más pequeño, sí. Sí, estábamos bien, ahí. Y vamos a apretar control, a ver. $0.92. Ya, ahí. A ver. Desde aquí hacemos un rectángulo hasta aquí arriba. Aquí lo mismo, entonces hacemos un arco de punto a punto. Borramos la parte interna, o la parte de abajo. Nos ponemos cuántos segmentos, ¿cuánto le hemos puesto aquí? ¿3? ¿4? Creo que 4. A ver, con geometría oculta podemos ver. 4 segmentos. Agarramos la línea. Sígueme. Ah, ahí está. Borramos estos dos planos. Entonces nos queda esta línea. Borramos la línea. Invertimos. Y listo. Ahí ya tenemos curva, curva. Y tenemos estas partecitas que son así. Por si acaso, si queremos, podemos poner que todo esté visible. Y también si queremos, podemos... Lo bueno de esto es que estamos haciendo todo con quads. Está bastante bien. Aquí nomás nos faltan estas subdivisiones. Y en esta parte de abajo. Pero eso es porque no le hemos puesto ningún tipo de inclinación. Entonces, si esto le bajamos un poco y lo volvemos a subir, ahora ya tiene esas subdivisiones que están ocultas. Entonces, lo mismo acá. Si esto bajamos y volvemos a subir a su misma altura, ahora ya tienen las subdivisiones. ¿Ven? Lo mismo acá. Vamos a bajar, vamos a subir. Y ya nos ha creado las subdivisiones. Ahora si ponemos aquí mostrar quads, ahí están todos los quads. Muy bien. Vamos, volvemos acá. Ya. Entonces de aquí extruimos. Damos aquí distancia de 2. Subimos esto, la línea, un poco. Uno nomás le hemos subido creo hace rato. Rellenamos, subimos un poco. Aquí distancia de 0,2. Subimos esto 1. Y ahora damos una escala a todo esto. Invertido. Vamos a darle una escala un poco más pequeña. Apretamos control para que escale hacia el medio. Bien. Y a esto le damos un arco. A ver, vista frontal. Desde aquí un rectángulo ahí. Entonces esto vamos a darle un poco menos por ahí. ¡Epa! A ver, ahí borramos. Yo preferiría la verdad borrar este lado porque me funciona mejor el de afuera que el de adentro. Mejor afuera que adentro, siempre le digo. No, aquí es más bien mejor, sí, mejor afuera que adentro, siempre lo he dicho. Está bien, ¿ves? Shrek siempre tiene la razón, ¿eh? A ver. Estamos dando mal esto. Ahí está. Entonces borramos estos lados. Borramos la línea. Invertimos. Y si quieren, como les he dicho más antes. ¡Epa! Aquí nos hemos olvidado. ¡No! Nos hemos olvidado los segmentos. En 12. Nos quedaron en 4. Es que esto de los segmentos es... Es un poquito importante para el tema de que no queremos mucha geometría. Solamente necesitamos lo esencial, lo básico. Ahí está, entonces todos los quads. A ver, si vamos aquí. Guardamos. Ahí está. Ahora, necesitamos hacer este arco y luego subir hacia arriba. Entonces vamos a subir esto primero acá. Yo creo que 30. Esto vamos a escalar un poco. 0.75. Ahí está bien. Y aquí esto subimos. ¿Sí? Entonces aquí necesitamos darle un arco, ¿verdad? Y vamos a hacer la misma operación que hemos hecho hasta este momento. Borramos aquí.
ponemos un rectángulo desde este punto medio hasta donde nos salga el cuadradito rojo. ¿Por qué el cuadrado rojo? Es porque está haciendo el cuadrado en este plano. Entonces está en el medio, pero está totalmente plano. No está inclinado ni nada. Así que acá vamos a poner un arco. Entonces el arco viene de aquí a aquí. Borramos esta parte. Recuerden que al borrar esto, tengan cuidado que no están borrando nada de atrás, porque podrían borrar así y borrar cosas de atrás. Entonces yo a veces busco algún ángulo donde no voy a borrar nada de abajo. Entonces por aquí, digamos. Por ahí no voy a borrar nada aquí. Acá le vamos a poner 6 segmentos, porque tiene que tener algo de detalle, pero no tanto. Seleccionamos el círculo. Grabamos, siempre antes. Sígueme. Pam. Borramos los planos, borramos la línea, invertimos y ahí está. Entonces ya tenemos esta curvatura y tenemos el tubo. Volvemos a la imagen. Vamos a poner aquí, mostrar los quads. Creo que este tubo está muy grande, ¿eh? Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Podemos agarrar estos laterales. Tenemos estos con la herramienta de escala. Agarramos estas piezas laterales y podemos escalar con Control y Shift para que escale el medio, ¿no? Sí, creo que va a ser mejor ahí. Pero podemos escalar así. Ahí. El único inconveniente va a ser esto, que no nos va a dar el arco. Así que, bueno, ahí está. Mira, este es un truco que les digo si es que tienen ese problema. Nosotros nos hemos equivocado aquí. Quiero volver pasos atrás para volver a revisar la curva, pero no quiero perder este avance. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que yo hago es seleccionar las cosas que he avanzado. O sea, esto es lo que he avanzado. Voy a cortarlo. O aquí en edición, cortar. O si no, puedo copiarlo. Igual, no importa. Cualquiera de las dos opciones funciona, porque la cosa es ponerlo al portapapeles. Entonces vamos a copiar o cortar. Y empezamos a apretar Control Z. Entonces apretó Control Z hasta antes de dibujar el rectángulo. Ahí. Borramos esto. Y vamos a pegar en su sitio lo que habíamos avanzado. Entonces esto. ¿Qué es esto? Lo que habíamos escalado a una mejor medida. ¿Podríamos aquí seguir escalando? Sí. Que creo que es lo mejor. Así. Entonces desde aquí ya podemos hacer nuevamente todo. Entonces no perdemos nada de avance. Todo sigue bien. Todo sigue fino. Borramos esto. Borramos esto. Aquí vamos a poner 6. Y de nuevo. Epa, ¿ves? Aquí ya no tenemos el círculo. Vamos a tener que corregir esto. Voy a agruparlo. Vamos a buscar un punto central. Hacemos el círculo de nuevo. Le damos 32 segmentos. Borramos esto y extraemos hacia abajo. Esto estoy haciendo, ¿por qué? Porque quiero mantener esta línea circular. Hace rato seguía segmentada. Es por lo que hemos explotado, hemos copiado, hemos pegado en su sitio. Entonces, a veces te explota directamente todas las líneas. Y necesitamos esto que sea un círculo. Entonces aquí ponemos esto, que es la herramienta de sígueme. Invertimos. A ver, sí, ya. Guardamos. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Ya desde aquí va a ser un poco más fácil, porque ya es el tema de hacer esto de la equidistancia hacia afuera. Entonces 0,2 de nuevo. Vamos a subir esto un poco. 0,2 igual. Borramos. Ya, ahora sí. Esto viene por aquí. Aquí rellenamos. Subimos. Ahí. Ya, aquí sí necesitamos un poco más largo todo esto. Así que me estoy guiando con este borde. 0,05. Esta línea la subimos hacia arriba. Ahí. 0,4. Borro este plano y lo relleno aquí. Extruimos un poco. Vamos a darnos otra equidistancia de 0,05.
movemos este plano 0.04, creo que es más pequeño incluso esto. Creo que viene por aquí. A ver, 0.85 le damos. Así. Ya, estos dos planos los invertimos. Así. Entonces aquí, si queremos de nuevo mostrar todos los quads, esta herramienta Quad Face Tools, por si acaso, es herramienta gratuita y nos sirve para poder ver todo esto de los quads, si están bien. Podemos ocultar igual todos los quads si queremos. Vamos a poner aquí, a ver, entramos, quitamos. Entonces ahí nos muestra sin las subdivisiones, ¿no? Pero yo prefiero ver los quads para mejor placer. Para más placer. Ya, ¿qué nos dices, el Seb? ¿Cómo estás? Saluditos, excelente inicio de semana, nos decía esa. Excelente inicio de semana igual para ti y para todas las personas que están viendo. Espero que tengan un excelente fin de semana. O excelente fin de semana. Inicio de semana. Ya, aquí necesitamos esto, ya. Necesitamos hacer una pequeña exclusioncilla. A ver, ¿cómo viene esto? Creo que aquí tiene un poquito de extrusión. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer los cuatro segmentos que les decía más antes, al principio del workshop. Ya, aquí nos hemos dado dos segmentos, porque aquí tiene que haber esta parte como que se amplía, solamente que en este sector, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer es poner dos subdivisiones en estos puntos, porque necesitamos cuatro líneas. A ver, vamos a agarrar esta línea, ponemos aquí para seleccionar todas sus paralelas o en forma de anillo. ¡Pau! Ahí está, nos selecciona todo el anillo. Y vamos a utilizar esta herramienta que se llama Connect Edges. Lo que hace Connect Edges es conectarnos aristas, una con otra. Y nos conecta por medio de una línea. Aquí nosotros le ponemos cuántas líneas queremos. Podemos ponerle dos, borramos y ponemos dos. Y ahí está, dos subdivisiones. Podríamos ponerle también, a ver, vamos a seleccionar de nuevo. Entonces podemos ponerle también, que si queremos que esté un poco más cerca al borde o más hacia el centro, con esta parte de abajo que es en porcentajes. Esto es 0, 0 es que tengan las tres las mismas distancias o distancias iguales entre los tres espacios. Mientras aumentamos, el porcentaje se va a ir más hacia el borde. Digamos, si ponemos 50%, entonces va a irse más hacia el borde. Si ponemos 100%, va a irse completamente a los bordes. Si ponemos menos 100%, va a irse hacia el medio. Entonces esto, como les digo, es con porcentajes que va hacia el externo o hacia lo interno. Entonces yo voy a ponerle aquí como unos 60 nada más, o menos. 40 está bien, así. No necesito mucho. Lo que sí necesito entonces son esas cuatro líneas. 1, 2, 3 y 4. Para que los planos del medio sean los que se distorsionan. Entonces selecciono 4. Pongo el anillo. Y voy a escalar esto hacia los extremos. Vamos a escalarlo pero apretando Control y Shift. Para que nos escale desde el punto central hacia afuera. Así. Podemos igual escalar desde las líneas, desde las esquinas, apretando Control nada más. Igual podemos hacerlo. Si está muy grande, podemos seleccionar toda la parte de arriba y escalarla un poquito más pequeña. Así. Entonces ahí ya está este sector. Vamos a seleccionar esta parte. A ver. Ahí. Y lo subimos un poco. Epa, quería, sin sentido, quería hacer un componente. Ya, a ver, esto creo que viene así, solamente que tiene una inclinación. Entonces vamos a subir este plano, escalarlo un poco hacia el medio. Así, ¿no? Tiene una inclinación aquí. A mí me parecería que es casi 45 grados, entonces vamos a ver cuánto tenemos que darle para que sea 45. Si aquí es 0.8, tenemos que subir igual 0.8. 8, ahí. Vamos a extraer esto. Aquí necesitamos igual una subdivisión más, entonces vamos a poner con Control para hacer una dúplica. Ahí, aquí vamos a hacer dos subdivisiones y vamos a extruir como hemos hecho antes. Desde aquí
apretamos control. Ok, esto vamos a escalar hacia el medio. 0.85, creo que sí. Entonces, hasta el momento tenemos esto. Aquí vamos a poner que muestre todo. Y voy a revisar si esto está siendo sólido. En este momento no es sólido. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Si saben por qué, pongan ahí en los comentarios. Pongan en la caja de los comentarios y pongan su rico like y suscribirse al canal. No, la verdad. A ver, tiene planos internos porque hemos apretado. Al extruir, hemos apretado la tecla control. Cuando ustedes al extruir apretan control, dejan un plano aquí, un plano original. Entonces les voy a mostrar cómo funciona. Funciona así. Si nosotros extruimos, se queda. Bueno, este es normalmente, ya. Ahora lo han corregido. Pero normalmente antes este plano se borraba. ¿Por qué? Porque haces una extrusión así. Pero el tema es de que, a ver, si yo extruyo esto hacia arriba, ya no existe el plano aquí intermedio, ¿verdad? Pero si aprieto control mientras estoy extruyendo, me hace una copia de este plano que había aquí hacia arriba. Entonces, si yo borro algún plano de acá, puedo ver que hay un plano más aquí, que está al medio de todo. Entonces, cuando borre, recién ahora va a ser esto un sólido. Agrupamos y ahora es un sólido. Si no, si tuviéramos ese plano interno y lo agrupamos, no es sólido. ¿Por qué? Porque tiene un plano interno. Y ese plano interno sale cuando apretas control y haces extrusión. Entonces, cuando extruyes y apretas control, te genera este plano, lo mantiene ahí el inicial. Entonces, por esa razón, aquí esto tampoco es un sólido. Podríamos corregirle con el Solid Inspector, es un plugin, que nos dice aquí que hay caras internas y puedes reparar. Cuando te aparece Fix, puedes reparar. Entonces, si le ponemos reparar, va a borrar esas caras internas que tenemos por aquí. Si no las ven, pueden entrar aquí. A ver, vamos a entrar así. Ahí tenemos caras internas, ¿ven? Borramos, 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 borramos. Y ahí recién nos está mostrando la cara de abajo. Pero si quieren también, control Z, así. Si no quieren hacer todo este trabajo, Solid Inspector, arreglar, listo, ya está, sólido. Es una de las formas más rápidas o más fáciles de hacer, que sean sólidos. Ok, volvemos aquí. Entonces ya tenemos esta parte. Desde aquí ya tenemos otra pieza que es, a ver, todo esto es liso, ¿ya? A ver, no sé en qué foto tenemos. En esta misma es. Creo que está el 3D que estamos haciendo. Todo esto es liso, ¿ya? Hasta aquí. Aquí tenemos. Ah, esto es curvo. Necesitamos hacer esta curvatura. Lo hemos hecho diagonal nomás. ¿Ves aquí? Diagonal. Vamos a borrar esta curvatura. Mira, le vamos a dar una curvatura. Ya, esto después nos falta. No hay problema. Pero todo esto es liso. Y desde aquí recién empieza a tener como que un. Unas curvas, ¿no? Un. Algo extra. Entonces todo este detalle le podemos hacer manualmente dentro de SketchUp. El tema es de que vamos a tener que hacer pequeños círculos que vayan en un radio y luego borrar todas las cosas externas. ¿Qué nos decía David Cruz? Con rayos X se pueden checar si hay planos internos. Sí, pero el tema es de que no se ve muy bien. A ver, vamos a poner control Z. Que ahí está. Grabamos. Entonces si ponemos aquí, no se nota que existen estos planos. Se nota un poquito cuando ves así desde aquí abajo, cuando ves un poco plomo, cuando ves algo de, ahí está, ahí sí se ve un poco mejor, pero no es tan notorio si lo ves desde arriba. Si lo ves desde arriba no se ve nada, no parece que hubiera. Entonces por eso recomiendo que con Solid Inspector es un poco más fácil. Con Solid Inspector y con los rayos X, eso sí, les puede mostrar con rojo qué planos están. Entonces ahí ya podrían arreglar mejor. Porque solo el inspector les va a decir automáticamente qué cosas necesitan corrección y los va a marcar con rojo. Solo que como no estábamos con rayos X, no estaba marcado con rojo eso. Pero es buena esa, David. Buena esa de poner rayos X, pero apretar solo el inspector para detectar. Está muy buena eso. Ya, volviendo al tema. Voy a tomar un poquito de refresco que me estoy ya muriendo de garganta.
Ay, por Dios, qué deliciosa. Y ahora sí. Entonces, guardamos. Vamos a poner por aquí un círculo. Entonces, un círculo en base a esto. Vamos a hacernos una línea. Círculo aquí de 32. Podríamos ponerle antes de hacer el círculo, la verdad. Podríamos incluso hacer también así, mientras estás dibujando, a ver. No, si estás dibujando y aquí escribes 32, te lo hacen metros. Espera, ¿dónde está? Antes de dibujar, puedes poner tú cuántos lados quieres que tenga tu círculo. Entonces, cuando aprietas la herramienta de círculo, puedes poner, yo podría poner 32, y ahora cuando hago un círculo, directamente me lo hacen 32. No tengo que estar editando ni nada. Pero bueno, es depende de cada uno. Yo a veces prefiero que mantenga 24 y luego editar a lo que quiero. Pero aquí nos funciona. Ahí está. Y okidok. Aquí necesitamos hacer esto un poco más pequeño. Vamos a poner así. Vamos a agrupar. Vamos a hacer unos círculos. Círculo aquí. Aquí sí le vamos a dar pocos segmentos. Le vamos a poner 12 segmentos, ¿ya? A ver, con 12 no sé si nos va a dar bien. Es que quiero que esto sea de punto a punto. A ver, digamos de aquí a aquí. Hasta la mitad. Ahí. Pero a ver esto de 12. Es que quiero que llegue de punto a punto. Creo que podemos rotar esto. A ver, vamos a agrupar esta pieza. Y voy a rotar de punto a punto. Porque aquí debería ser de punto medio a punto medio, ¿no? Debería. No sé si estará bien o no. Creo que sí. Estoy dudando de este, pero vamos a probar. A ver, grabamos. Entonces voy a copiar de esquina a esquina. Apretamos X, ¿cuántas veces? 32. 31. No, 30. No. ¿Cuántas veces? Ah, no, no estamos poniendo, estamos poniendo el ángulo. Desde aquí, X31. X30. No, ves, el ángulo no me está dando bien. Porque me está haciendo una copia extra aquí, que no me gusta. Nos vamos a tener que hacer 360 entre 32. Va bien. Pensé que no iba a funcionar tan bien, pero funcionó. ¿Qué nos decía Lito? A ver, en Facebook. Hola, tiempo que no puedo comentar, pero estaba bloqueado por el Face. Dice, muy aparte de este fin de muy fregado. Ah, más bien, felicidades, Lito. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Espero que hayas pasado un buen cumple. Ok, ahora sí. Entonces, esta piecita yo la voy a llevar un poco más allá. Está bien, 12 segmentos. Creo que va a ser. Es que no sé si va a ser suficiente. No, creo que va a ser demasiado. Demasiados segmentos aquí. Vamos a guardar. Y aquí vamos a explotar esto. Y vamos a borrar toda la parte interna. Tenemos que borrar así. Ya sé. Vamos a agarrar esta pieza. Copiamos, control Z. Ahí. Vamos a poner esto hasta aquí. X31. No, ¿por qué no del X31? Hay algo raro ahí. ¿Qué está pasando? 360 entre 32. Ah, aquí. Ahí está. Más fácil, creo. Ya, les explico por qué 360 entre 32, ¿no? 32 son los segmentos que tenemos, ¿no? Aquí, el círculo tiene 32 segmentos.
Lo que estamos haciendo es copiar este círculo desde el radio o desde el punto medio. Copiamos esto, o sea, estamos rotando y cuando apretamos control hacemos una copia. Entonces estamos copiando a 360 grados. Entonces vamos a hacer un círculo completo. Y estamos dividiendo entre 32 segmentos para que nos haga 32 copias. Entonces por eso estamos haciendo 360 entre 32. Entonces esta pieza vamos a rotar de aquí 360 grados hasta su posición original. Entonces aquí en este momento tenemos dos piezas, ¿no? Tenemos una y dos. Entonces aquí vamos a otra vez 360. 360 entre 32. Ahí está. Entonces entre 32 segmentos para que nos haga, nos reparta entre 32 espacios iguales, mismas copias. Así que tenemos todo esto. Debería estar todo conectado y si rellenamos... ¡Sí! Está funcionando bien. Es alegría, ¿no? Ya vamos a poner esto a 50. Grabamos. Entonces si muevo esto hasta aquí, yo sé que está a 50. 0.50. ¡Epa! 0.50. Ahí está. Entonces, ahora sí podemos extruir esto y nos va a dar todos los detalles que necesitábamos, que eran estos detallitos. Por eso les decía, no sé si va a ser demasiado detalle o no, pero bueno, eso ya depende de nosotros. Todo esto lo subimos hasta aquí. ¿Qué nos decía Lito? Sí, estaba buenísimo. ¿Abrirás? Ah, desde el cumpleaños. ¿Abrirás Twitch hoy para unos doptas? Claro, pues no. Hoy día sí vamos a abrir. Bueno, estamos abriendo todos los días o todas las noches stream en Twitch. El tema es de que el dotita, no sé, pues si se apuntan los panitas, los amigos, pues le damos. Ya, ahí está mejor. Entonces, he escalado, diría, he extruido hacia arriba y he escalado esta pieza para que tenga una inclinación. Entonces, que no esté totalmente recta la columna. Ahora sí podemos agarrar toda esta columna, la vamos a agrupar. Porque quiero mantener esta pieza separada de toda la columna. Entonces, este es sólido. Este también es sólido. Vamos a borrar las guías que teníamos. Ok, guardamos. Y acá vamos a... Bueno, ya podríamos ponernos directamente toda esta pieza, ¿no? Desde aquí tenemos que empezar a hacer esto. Ok. Esta pieza ya está bien. Ya no necesitamos, creo, ver los quads. Entonces vamos a poner el suavizado de aristas. Ahí. Vamos a poner doble suavizado. Ah, necesitamos borrar esto. De nuevo, así. De frente. Este no. ¿Cuál es el punto medio? A ver, punto medio. Es este. Ayer hemos terminado más bien con un modelado 3D en Blender que hemos hecho en Twitch. Y hoy vamos a comenzar con algo nuevo. Vamos a empezar a modelar cosillas interesantes, ¿eh? Aquí seleccionamos esto. Vamos a ponerle todo el loop. ¡Pow! A ver, todo esto, borramos. ¡Epa! Todo esto. Pam. 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 Ahora sí. Orientamos. Aquí tenemos que poner dos subdivisiones. Ya se la saben. Seleccionamos anillo. Ponemos esto. Dos subdivisiones. Se mantienen todos los datos que ponemos más antes. Entonces está fino. Vamos a seleccionar todo este loop. Escalamos un poquito. Y si queremos que esto sea menos, pues escala en el eje vertical. Ahí está. Entonces esto, suavizado. Cuando le hagan suavizado, por si acaso, hay dos formas de suavizar que tienes que echar. Una que es el suavizado normal, digamos que es un suavizado que mantiene los pliegues. Y hay otro suavizado que te suaviza completamente como pueda. Digamos, la mejor forma posible de suavizar. No sé si tengo un plano aquí. No, no tengo.
Vamos a poner suavizar coplanares igual. Está. Eso está mejor. Entonces ya tenemos esto, tenemos esta pieza igual. Y si quieren evitar ver estas líneas súper negras, pues se van a estilos, edición, en la primera cajita, quitan perfiles. Listo, ahí está. Entonces ya está mejor. Vamos a grabar, vamos a volver al mismo punto. Y ahora que tenemos esta pieza, todo esto, que es una columna, vamos a crear la componente, vamos a llamarle columna. Y vamos a mover esta columna hacia los costados. Entonces está un poco acá. Al parecer son 11 metros. Vamos a mover 11 metros hacia allá. Esto movemos por aquí. 11 metros igual. Y supongo que tiene esta también 11 metros. Entonces vamos a mover esta aquí. 11 metros. Sí, 11 metros. Ahí está. Entonces ya tenemos las primeras columnas. Y lo bueno es de que si editamos una, se van a editar todas las demás porque estamos haciendo como componentes. Hemos hecho el componente columna. Y si editamos una, se editan todas las demás. Oriana, ¿qué nos dice? Hola, ¿el vivo quedará en el canal? Claro que sí. El vivo, todos los vivos quedan en el canal de Twitch. Tira el canal de Twitch. ¿Qué sé? En el canal de YouTube. SketchUp, Aprendizaje Latinoamérica. Todas las transmisiones que hacemos en vivo quedan aquí grabaditos. Este es el último que hicimos. Tenemos que quitarle aquí. Tenemos que editarle. Editar. A ver. Esto, en vivo. Esta es parte 2. Esto. Ya está, ahora sí. Contenido. Vamos atrás. ¿Dónde está? Canal. Ahí está. Entonces aquí quedan grabados todas las transmisiones. Te vas a videos y aquí están. Todos los videitos. O si no, en la parte de playlists, en workshops. ¿Dónde está workshops? Workshops, aquí está. En workshops quedan todos los videos, todos los workshops que hemos hecho. De principio a fin. Hasta los últimos, que es el de hoy. Así que ahí puedes encontrarlos todos. En el canal de YouTube, en SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. Y muchísimas gracias también por estar aquí, Oriana. Saluditos. Ya, creo que ahí vamos a detenernos por hoy. ¿Cuánto tiempo estamos? Una hora y media. Estoy queriendo hacer eso, hacer transmisiones un poquito más cortas. Digamos, antes hacíamos 3 horas, ¿sí?, de Transmi y luego nos hacíamos unas 5 horas en Twitch. Pero es mucho tiempo. Entonces ahora más bien quiero hacer un poco más condensado el tema. Aquí hemos hecho una columna. Explico mucho acerca de todo lo que, digamos, cómo hacer estas piezas, cómo hacer estas formas. Cómo hacer alguna columna que se pueda replicar. Y en la próxima transmi vamos a hacer todo lo que es el techo, que creo que ya es lo más interesante, ¿verdad? Pero mucho de esto va a ser igual componentes. Digamos, aquí podemos cortar entre 4 el círculo y hacer solamente una pieza que podamos duplicarla en 4 veces y hacer esta pieza. Entonces desde aquí ya podemos hacer solamente una mitad de la curva del círculo. En realidad vamos a hacer primero todo el círculo, vamos a ir cortando las piezas, vamos a ver cuáles se duplican o cuáles no. Y vamos a hacer hasta la mitad. Esa mitad vamos a despejarla y todo eso podemos hacerle un componente que se va a ir replicando en todo lado. Y luego el techo vamos a hacer las intersecciones. Pero eso ya para la próxima transmisión, que va a ser el día miércoles. Sí, no pasa nada. Los últimos miércoles sí hemos tenido pequeñas complicaciones para hacer las transmis. Pero esperemos que este miércoles salga todo bien y podamos hacer con tranquilidad todo el transmi. Así que bueno, por esta transmi yo me despido. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Si es que ha sido así, pues recuerden dejar ahí su rico like. Y bueno, si quieren suscribirse al canal para ver notificaciones de los nuevos workshops o de las nuevas transmis que hacemos o que vayamos a hacer. O de cualquier video nuevo que hagamos. Bueno, nos vemos. Que tengan un excelente inicio de semana, que tengan una buena semana, una buena vida, que sean felices, un abrazo grande para todos, muchísimas gracias por haber estado acá y compartir un día más en SketchUp, modelando en 3D, así que nos vemos, se cuidan y hasta la próxima, chao chao.